Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Draclor habla, bienvenidos a Draclor in Game y bienvenidos a un nuevo capítulo de Diablo 3. Tengo que pensar una intro para Diablo 3. Estoy en cooperativo con mi mujer, Una. Hola, ¿qué tal? Y estamos, bueno, el otro día estamos pensando, estamos charlando y tal, a veces hablamos entre nosotros, y dijimosnos a nosotros mismos, oye, aquí en Diablo 3 han pasado cositas nuevas, ¿vale? Y hace tiempo que no jugamos y vamos a echar un vistazo. Y nada, entramos y cómo ha cambiado el cuento, ¿sabes? Porque aquí hay muchas cositas muy interesantes. Hoy no vamos a entrar en detalle en todos los cambios que han habido, pero sí que entraremos en detalle en una cosa que nos ha gustado bastante, ¿vale? Bueno, sabéis que han añadido personajes de temporada, historias que estoy a hablar en otro momento, ya subiré otro vídeo para hablar de esas cositas. Pero uno de los cambios que hubieron en el parche 2.1, si no recuerdo mal, eran las fallas superiores, ¿vale? Se introdujeron las fallas superiores. ¿Qué son las fallas superiores? Las fallas superiores son, como bien dice su nombre, fallas en las que se puede adquirir un botín especial, ¿vale? Aparte de los legendarios, unas gemas legendarias, ¿vale? Lo que vamos a hacer es enseñaros cómo acceder a estas fallas superiores, ¿vale? Pelaos, o sea, imaginaos que entramos pelaos al juego, ¿vale? Y no sabemos qué hacer. Que somos nivel 70 y todo el rollo, pero no sabemos qué hacer ahora, ¿vale? Pues el tema es, primero hay que hacer una falla normal, ¿vale? Hay que tener en posesión una marca de estas, ¿vale? Una piedra de falla, un fragmento de piedra de falla de estas. Fragmento eso de piedra es de falla. Un cambio ya. Que eso ya es un cambio. Tienes que ser poseedor de una, por ejemplo, por lo menos para poder entrar. Y los compañeros de equipo también deben tener una, si no... Cada uno tiene que aportar su gema, no como antes, que las ponía la misma persona. Cuando entrabas en partidas públicas, veías como todos tenían una urgencia que sí. No se podía aguantar más de ir a romper cosas o de alejarse de la zona de las piedras. Hasta que abrías, que ya se les pasaba todo. La urgencia era esta. Mirar tú el hijo, que te salga el tesoro en el, joder, el reloj de arena en la choleta y ahí haciendo tiempo, bueno, pues había peores, haciendo tiempo hasta ver a qué inútil es el que abre la falla. Pues pero ahora que no. Se quedaban al lado del obelisco y ahora no. Miradas. Ahora entramos en una falla normal y la hacemos, ¿vale? Vamos a acabarla porque estamos en una en pleno auge. Por cierto, yo estoy con un médico brujo, ella también. Bueno, ha sido más que nada el factor potra. Tuvimos suerte, nos cayeron unas piezas que nos iban bien para estos personajes, cosa que con los otros personajes no nos ha pasado, y nos rinden mejor. Sí, no, además, no de hecho, bueno, estamos en Tormento 6, como podéis comprobar, vamos bastante bien, ¿eh? No tenemos una build que ya os salvaré en otro momento, una build del médico brujo. Nos faltan piezas en concreto para completar la build y tal, pero no va del todo mal, ¿eh? No va del todo mal. Comparado con cómo tenía el Demon Hunter cuando lo dejamos y todo eso, mucho mejor. De hecho, al menos podemos estar aquí. Sí. Si alguien recuerda el fantástico vídeo de los 100 suscriptores, cuando hicimos Tormento 6 con Erugor. Sí, ves. Fue lamentable. Voy a bajar un poquito esto. Vale. No, me imagino que también habrá gente súper equipada que se meterá en tormento y de parte de suspiros reventarán la falla entera. Sí, como todo. Bueno, esto es una falla normal, ¿eh? Es una falla de toda la vida, vamos. De lo que viene siendo toda la vida. Estamos en un progreso ya de 98%, como podéis comprobar. Hemos avanzado para que no os comáis, porque hoy la protagonista no es esta falla. La protagonista es la falla superior. Y con esto entraremos ya. Sí. Gordita, preparación, amperismo. ¡Muerte, muerte! ¡Viene el guardián de la falla! No sé. Y sabes qué pasa cuando viene el guardián de la falla, ¿no? Diles lo que pasa. Viene el guardián y te folla. Viene el guardián y te folla. Asco. Espera, liquida esto y voy. Cuidado que saca de los que petan.
¿Tiene minions? ¿Tiene minions? ¿Como Gru? Tiene esos dos. ¡Qué cabrón! Sí. ¿Cómo se va a agregar a la people? Bueno, ¿eso es de esos? Cuidado. Sí, sí, sí. ¿Va a parar o...? ¿Ves? Bueno, es igual, ya. Nuestros esbirros los matan. Sin esbirros somos dos mierdas inútiles. Sí, sí. Dos ceros a la izquierda. Y es cuando nos quedamos los dos solos. Estábamos ahí intentando matar a un tío con bueno, la fiesta de ranas, de alguna manera. Si estuviera quieto le podría meter el... la Wina. No sé si ahora mismo, me imagino que con el tiempo que hace que nos jugamos, a la... habrá salido alguna build mucho mejor para el médico brujo o así, pero cuando lo dejamos estaba de moda esto de los minions y las pets y de todo. Sí. Y no va mal. Yo me muero porque estoy así, pero no va mal. Si estuvieras quieto, joder, macho, qué pesadito. Está aquí, está aquí. Solo tengo dos chiquititos, tres ahora. ¡Oh! ¡Uf! ¡Ay, ay, ay, ay! Ah, muérete ya. Acaba de pasar. Ya lo pararé. Ya lo pararé, pero acaba de pasar un meteorito de estos en primer plano, pero rapidísimo. Vale, a ver, todo lo que ha salido, ¿vale? Oro, tal, 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 amarillos, vale. Lo que más nos interesa es, de todo lo que hay aquí, voy a coger. Voy a coger estas cositas. Todo lo que moleste. Vale, menos esto, ¿vale? La piedra de los desafíos. Piedra de los desafíos. Vale, la piedra de los desafíos es esto, ¿vale? Que tiene como un icono de... como un infinito. Vale, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Draclor? ¿Qué es esto? Cuéntanoslo. Vale, la piedra de los desafíos es la piedra... una piedra necesaria para poder... acceder... a los... a las fallas superiores, ¿vale? ¿Pero por qué? ¿A qué te refieres? ¿A qué se refiere con eso? Vale, la piedra de los desafíos es, como bien dice su nombre, piedra de los desafíos. Nosotros entraremos, bueno, voy a hablar con Orek para que cierre esa mierda. Vale, nosotros con la piedra de los desafíos accederemos a un mundo en el que irán apareciendo oleadas de enemigos. Según nuestro resultado, obtendremos, al final de todo, obtendremos una piedra con un número, ¿vale? Una piedra de falla superior de un rango determinado. Es probable que ganemos la de rango 22, ¿vale? Es probable. Con rango 22, lo que hacemos es entrar a una falla, ¿vale? Usando el obelisco, como siempre. Usar una falla, ¿vale? Si yo clico aquí, ¿vale? Entraríamos a una falla de rango 22, no de tormentos 6, ¿vale? Las fallas superiores se rigen por el nivel de piedra que usas, ¿vale? No por el nivel de dificultad de tormento o de cualquier otra dificultad que estés usando en Diablo, no, ¿vale? Se rige por la piedra. Entonces, vamos a acceder primero al mundo de los desafíos. Dentro de los mundos, tanto dentro de los mundos de los desafíos como dentro de las fallas superiores, no puedes cambiarte habilidades, ni puedes usar objetos como, por ejemplo, los Némesis, ¿vale? Los brazales Némesis. Es decir, no puedes cambiarte ninguna pieza de equipo, ni puedes cambiarte ningún talento. Es decir, elige bien lo que vas a hacer y luego ya dentro con lo puesto. De igual modo, yo que tengo minions, bueno, que tengo compañeros aquí, esbirros invocados, desaparecerán cuando entre y tendré que volverlos a invocar, ¿vale? Ahora sucede lo mismo. Obelisco Nephalem. Utilizo una piedra de los desafíos. Yo le daré a aceptar y saldrá un letrero en rojo que dirá: todos los componentes del grupo tienen que darle una piedra de desafío para, vale, lo que tú quieras, ¿vale? Deben aceptarse antes de empezar. Entramos dentro. Ah, invocamos a la people. Y como veis, no se puede cambiar y eso está inactivo, ¿vale? Y ahora aparece, empieza a aparecer aquí peña. Y se trata de kill. Liquidar aquí a la gente. Realmente, no es que tengas que hacer 22 oleadas, no tenemos muy claro. No, no, no. O sea que... no. Si alguno que, de los que... de los que, veis el canal... de una manera asidua, o si alguien está viendo el vídeo, sabe con exactitud cómo funciona el tema este, o sea,
porque realmente no son 20, como dice una, no son 22 oleadas las que hay que aguantar. Llevamos 3 ahora mismo y estaba hablando ya de... Oleada 18. Oleada 18. Y estamos en la 4. No, 15. Idea. Si alguien lo sabe, nos lo aclara, mejor que mejor. Nos da pereza buscarlo. Es que hacía muchísimo tiempo que no jugábamos. Pero mucho. Sí. Desde que salió el WoW. Jugamos al WoW. Que dejamos el WoW. Sí. Sí, la verdad es que sí. Y ahora que estamos en juego de Blizzard, tardaremos un poquito en volver a ver vídeos de WoW. Tardaremos un poquito, pero bueno. Ahora vienen cosas muy interesantes y cosas muy bonitas. Bueno, te voy a hacer tiempo, pero no hablaré de él porque es muy triste. ¿De quién? Del WoW. Ah, ya. Me sabe mal. ¿Te mueres o qué? Es que hay dos, tío. Que me lo he pasado. Este no va a morir. Vale, rango 20. Qué mal, qué loser. Sí. Bueno, pues rango 20, sin problema. No hay problema. No hay problema de nada. Ah, tenemos de más altas y quiero entrar. ¿Tienes alguna 22? Sí, tengo una 22. ¿Quieres hacer 22 o 20? Sí, 22. ¿22? Sí. Vale, pues 22. Tengo 20, 21 y 22, la que quiero. Vale, pues voy a dejar. 20. No hace falta que dejes nada, si total no te saldrá nada. No, no, ya las dejo, pero para que para no, ya no me alimente de mierdas. Vale, pues nos hace una piedra de nivel 20, ¿vale? De rango 20. Igualmente nosotros usaremos una de 22 porque la teníamos. Vale, lo mismo. Entramos en la falla. Espera, activo yo para que se vea lo que vale, pasa. Vale, falla superior 22. Entra en la falla superior, eliminará una piedra de falla superior rango 22 de tu inventario. Vale, tiempo restante tal. Haz clic para aceptar. Aceptamos. Teletransporte. Estoy listo. Y aquí es a saco, ¿vale? Según el rango de piedra, obviamente es más complicado. Y se trata de ir liquidando a la peña lo más rápido posible. No hay ningún loot durante el camino. Hasta nada. El final no hay loot. Ni loot ni hostias. Aquí solo se lootea al final. Los normales van aumentando el temporizador, o sea, la barra de progreso, y los élites aumentan bastante más. Soltando 3 piedras moradas que aumentan, ¿lo veis? ¡Pop! Ahí se ha añadido, lo que pasa es que se han estaqueado aquí delante. Esta barra indica, tienes un reloj de arena que indica el tiempo con el que lo estás haciendo. Y luego está la barra de progreso normal, esto es a tiempo, como a contrarreloj. Si el reloj de arena está por detrás de la barra de progreso, significa que vas más lento de lo que es el progreso de la falla, ¿vale? No tendrás bono. Por lo tanto, al final no tendrás bonificación. Luego hablaremos de qué es eso de la bonificación. Y si el reloj de arena va por delante, significa que vas con tiempo, ¿vale? Al principio cuesta un poco cogerse, pero cuando empiezan a aparecer más enemigos y más élites, sobre todo los élites, que son los que más llenan la barrita, pues... vamos mejor. La otra putada que hay... Si te mueres, no puedes resucitar en el cuerpo. No puedes teletransportarte a tus compañeros. Tienes que ir a pata desde el punto de guardado, es decir, desde el inicio de la mazmorra. Draglor, ¿cuánta información? Esto lo hemos averiguado en un día. Sí. Sin leer notas de parche. Así sobre la marcha. Unos eruditos. Es que son muchos años ya. Vale, vamos justitos, ¿eh? Vamos justitos. Realmente, a mí lo que me gusta de Diablo es esto. Que un buen día dices, voy a jugar. Una suscripción, entras cuando quieres y el juego es caro. O la expansión, el juego base, lo que sea. Son juegos que salen caros cuando salen, pero bueno, ahí están. No tienes que volver a pagar nunca más. No es como sí. El WoW. Mario, siempre hablo del WoW porque son los juegos que tengo como referente. Pues lo normal, ¿no? Pagar el juego una vez y ya está. Sí, desde luego. Por cierto, lo he dicho mal. He dicho el reloj a la izquierda es que íbamos a destiempo y no. El reloj a la izquierda significa que vamos bien. Nosotros somos la cabeza de arriba. Exacto. Vamos. Vale, ¿veis las bolitas que se van añadiendo?
unas esferas moradas. ¡Agar! Es divertida esta build. Es guay. Me acuerdo cuando nos habló Morfino de ella que decía: ¿son más hostias los pequeños? Yo pensaba, ¿qué dice? ¿Cómo puede ser? Sí, sí, pegan mucho. Pero bueno, ya hablaremos de esta build. Ya hablaremos de ella. Así seguimos jugando, también investigaremos a ver si hay algo más novedoso. Sí. No, yo tengo pendiente subir. Quiero subir un vídeo de. No un vídeo guía, pero bueno, algo así, ¿no? Del médico brujo. De explicar alguna build y tal. Y también de una que me resultó bastante interesante del. Dilo tú. De Templario, joder, del. Cruzado. Del cruzado. A ver, Diablo tiene algo que puede ser su punto fuerte o puede ser una mierda. Es que para poder llevar un personaje, o te pones una build con ciertos objetos, o eres un tiro a la izquierda y no sirves para nada. Por mucho que seas 70 y te pilles los chorropos 200 legendarios más potentes, o te coges el ítem que te va bien para esa build, como con el Demon Hunter, que si se llevaban las torretas, tenías que coger los ítems de centinela, el no sé qué, el casco no sé cuántos, que eso por una parte te va picando porque vas ahí intentando conseguir, pero cuando te desquicias porque no te sale, porque es una serie de pringados y no nos sale, pues al final te desesperas, como todo. Pues sí. Joder, de lujo, hemos hecho el camino. Sí, un poquito al revés. Tengo 4 fetiches. 14 tengo ahí. Pero bueno, lo que decía, es un juego que tampoco está ahí, que te apetece, entras, mañana te aburres, lo dejas y ya está, no pasa nada. Pero es bonito, siempre es bonito, Diablo. Siempre es un juego bonito y. Cuando sacan parches siempre es interesante, al menos probarlo, a ver qué tal. Lo de las temporadas, no sé ni de qué va, ni cómo funciona, tengo ni idea. Tenemos que dar la caña, ¿eh? Vamos mal. Sí, ya, bueno. Vamos, suerte. Vamos mal. Es que si no hay enemigos, pues inventárnoslos está feo. Voy a mirar arriba, a ver. Bajo por el otro lado y nos hacemos como lo dijo Fran ese día. Sí. No me acuerdo cuál fue la expresión que dije. Voy a hacer risa, no sé qué. Muy gracias. ¿Podré probar mi magia? ¿Dónde está? Ah, está aquí, han venido. Ya tiene horda, ¿no? Por lo que veo. Siempre tienen un montón de gente. Sí. Propanación, horda, repeler velocidad. Vaya. No es peligroso. Voy a ponerme aquí, estoy mejor. Es que nos están fastidiando bastante la existencia. Son los que sacan el de antes que tenía la tormenta de truenos esa. Tenía profanar, yo qué sé. No, mentira, profanar no, ese que tiran mortero. Mortero. Uf, ¿cómo se ha pasado? No sé. Venga, apretar el culo. Pocos enemigos, muchachos. Nos va a pillar justo. Como nos espabilemos, bueno, como nos espabilen ellos. Ahora de repente, igual nos empezamos a salir un montón y recuperamos. Mira, ya nos hemos puesto un poquito más por delante. Claro, es que igualmente, aunque lleguemos al final, luego tenemos un tiempo para matar al jefe. Pero mira, ahora. Porque sabe el maestro de falla también. Caen rápido, cuando pillan, cuando van todos, lo pillan, caen rápido. Ya tenemos otro cachito. Me adelanto un poco a ver si. Vale. Si repartimos un poco. Perfecto. Vamos. Joder, tengo el perro parado. Seguramente vienen dos o tres, se dividen uno por cada lado y revientan todo con su pedazo de hechizo ultra over y su casco mega guay. No sé, realmente no sé si queda mucha gente jugando, me imagino que sí, que tendrá su población. Vale. La velocidad, perfecto.
Necesito más tiempo. No sé cómo están las opiniones al respecto de Diablo. Si está gustando, si no está gustando. Sí, claro que sí. Va a gustar. Sí, normalmente siempre está la comunidad a la que sí, pero en general no sé cómo está la opinión acerca de Diablo. Pero qué está pasando, lo que están haciendo, etcétera, etcétera. Tampoco sé cuánto hace que hicieron este parche, la verdad. Yo lo que importa es que cuando entro me lo paso bien y me divierto jugando, ya está. Sí, sí, sí. Además me da igual. Yo te lo decía antes, a mí. A veces me apetece. Wow, voy a echarle un partidita. Entras, juegas. Pero mira, está bien, no te gusta, te quedas, no te gusta, te vas. Toca. Sí, es guay el resto juego, ¿no? Toca. Pero está muy bien porque antes, cuando solo estaba el juego base, para mí con el Demon Hunter que me sacaran el resto de daño era horrible y no había manera de saberlo. Ahora al menos se ponen. Sí, es muy cómodo. Bueno, pues. Tres bolinas. Nada, no hay nada. Go. Si hay algún personaje que corre mucho de por sí, que ahora mismo no recuerdo, aquí sería ideal. Bueno, y bonificaciones también de velocidad de movimiento y todo el rollo, siempre va bien. Sí, me imagino que también la gente ahora tendrá el traje de paseo y el traje de falla superior. No sé, especulación. Saca. Sacado un cachito ya. Es toda la vuelta, ¿eh? Sí, vamos. Esto es falso. Falso. Estas son falsedades. Es curioso también que han cambiado que los esbirros de tus compañeros se ven como transparentes. Pues es un detalle, porque antes no sabía si eran los tuyos, los míos. No sabía dónde estaban los míos, era un rollo cuando jugábamos los dos. Ahora los tuyos apenas los veo. Se agradecen, a ver si nos salen más. Cuidado. 31 millones la caída, ¿sabes? Ay. El perro de los huevos. Las mías no pegan tanto, ese es el sello ese tuyo del hombre alto. Sí, es el perro. El mega perro. Cuando el perro los toca. Y eso que me faltan algunos guantes, me faltan algunas cositas, ¿eh? Yo no sé. Cuando vuelvo a jugar, ya ha pasado X tiempo, siempre me pasa igual. No recuerdo qué tengo que ponerme, no recuerdo qué equipo llevo, ni por qué, ni nada. Pero bueno, aprovecho y reviento todo lo que tengo en el inventario guardado. Sí. Lo típico de esto me lo guardo porque, imagínate, me iría súper bien para ese personaje que nunca tendré. Pero ayer lo rompí todo. Total, tampoco eran los grandes ítems que tenía. Perdón. Nunca me ha caído un ítem de ese tipo. ¡Oh! Afortunada, me ha caído el mejor ítem del mundo. Mira, las armas han mejorado mucho, ¿eh? Pero a mí no me han caído. Ya. Yeah. El casco que llevo es el de las mascotas, me lo diste tú. A mí no me cayó. Sí. Y mira que jugaba mucho más que tú, por los levels se puede ver. Y eso que tú has jugado más que yo ahora. Me ha recuperado un poco. Pero hubo un momento que jugaba mucho yo y no me caía nunca nada. Te voy a saltar. Gracias. Disfrutaré con esta mierda. Ya está, con los morteritos pesados, por el amor de Dios. Es la combinación, ¿no? Ah, no. La combinación mortífera. No, es otra. Pensaba que era la otra. Intento estar a media distancia, pero como son sitios tan cerrados y tan estrechos, los morteros te pueden caer perfectamente en la choleta. Mira, con manos de estas de veneno. Suerte que las pets curan mucho. Ojo. En cuanto salga el maestro de falla. El maestro de falla. Se mueren todos los esbirros. Todos los enemigos que hayan en la falla, se mueren todos. Es un detalle muy grande. Todos desaparecen. O sea, eso de. ¿Vamos a seguir limpiando? ¿O qué? Let's clean.
Mierda. Si cuanto más acelero, cuanto más tiempo, cuanto menos tiempo resta, perdón, cuanto más tiempo resta de bueno, esto es el final ya. De margen. El guardián de la foto. Ahí está. Tetris. Tetris. Necesito más maná. Odio los que tienen teleport, de verdad. Pesadilla. Sí. Quédate ahí, hombre, quédate. Venga, va. Necesito. Cuidado. Ocho. Tranquilita. ¿Qué pasa ahí? No empujes. Gilipollas de mierda. Asquerosa. Muévete. A un minuto. Has triunfado. Cerda. Dos mojos. ¿Cómo lo ves? Dos legendarios y una gema. Bueno, dos mojos. No me ha salido el gema, pero bueno, las gemas ahora os lo enseñaré. Párate y... No me ha caído gema. Si quieres enseñarla, te la linko. Joder, ¿te puedes parar? Ahora. Cuando terminas, ¿vale? Aparece Urshi. Urshi es un artesano que te da la opción de o bien mejorar gema, ¿vale? Normalmente al final suele caer una gema legendaria. Las gemas legendarias, por ejemplo, como esta que ha linkeado una, se pueden colocar en joyas con huecos, es decir, en amuletos, etc. ¿En arma también? No, creo que solo es en amuletos seguro y luego en anillos. Aprovecho para hacer mi propio tutorial. De hecho, diría que yo pienso, creo que solo es en amuletos, creo. Pero bueno, el tema es... estas gemas tienen dos bonificaciones, ¿vale? Una que está fija siempre, un 25% de daño recibido, se almacena y se te inflige a lo largo de 3 segundos. Vale, hay muchas, ¿eh? Daño de veneno, de fuego, daño de mascotas, muchas cositas. Y luego hay una que está en gris que dice requiere rango 25. ¿Qué significa esto, rango 25? Muy fácil. Al final, cuando acabamos la falla superior, Urshi nos da dos opciones en el caso de que hayamos hecho la falla en tiempo, ¿vale? Si tenemos bonificación, nos permitirá mejorar nuestra piedra. Es decir, la piedra que nosotros hemos usado aquí, que era una piedra de rango 22, si yo le doy aquí, elige esto y ganarás una piedra de falla superior de rango 23, ¿vale? Si no elijo esto, la piedra que he usado en el obelisco desaparece por completo, ¿vale? Entonces, ¿yo qué hago normalmente yo? Yo aquí mejoro piedra, porque cuanto más rango... mayor posibilidad de que nos toque cositas más bonitas. Y en el caso de que falle, de que no tenga bonificación, como ya no puedo mejorar más la piedra, pues entonces mejoro gema, ¿vale? Si yo tengo gemas en el alijo y le doy a mejorar gema, si le doy a continuar, no lo haré porque quiero mejorarme la piedra, si le doy a continuar, saldrá un listado, ¿vale? De todas las gemas que tengo. Aunque las tenga en el alijo, ¿eh? No hace falta tenerlas en inventario. Y puedo elegir allí mismo, hago clic y puedo mejorar hasta 3 veces la gema, ¿vale? Hasta 3 veces. Por lo tanto, de hecho, podría enseñarlo. Pero... ¿No? Yo he mejorado la piedra. Pero yo tengo una de 23. Ah, bueno, vale. Tengo una de 23. ¿Pero te interesa mejorar la gema? Hombre, es de daño de mascotas. Vale, vale. Continuar. Vale, ¿lo veis? Salen todas las piedras que tengo, todas las gemas que tengo en el inventario. ¿Ahora qué hago? En el hijo. La que yo estoy subiendo ahora es custodia, ¿vale? Que aumenta el daño de mis mascotas un 20,10%. A medida que aumento el rango, va mejorando. Entonces, ahora digo, vale, tengo dice mejorar 3. Rango 17, posibilidad de mejora un 60%. Vamos a dar caña. Ha tenido éxito, de lujo. Ya es rango 18, ¿lo veis? Venga, vamos a darle otra vez. Mierda, mejora fallida. Bueno, no importa, me queda una. Eso porque... Me imagino que cuanto más alta es, más probabilidades de que falle, ¿verdad? Exacto. Primero empiezas hasta rango 15 o 16, creo. Tienes pues probabilidad 100 siempre y luego ya tienes va bajando, ¿vale? Pero bueno, ya tengo rango 19, ¿vale? En cuanto llegue a rango 25, se activará la parte gris de la gema, ¿vale? ¿Hasta cuánto se puede mejorar una gema? Hasta 25. 25. Uh-huh. Bueno, no te queda mucho. No. 6 puntitos. De nada.
¿Vale? Y ya está. Una vez has hecho esto, ya puedes hablar con Orek. Si yo estoy aquí haciendo gestiones, ella, aunque hable con Orek, que ya está en la ciudad, ahí haciendo sus mierdas, no se cierra la falla, ni mucho menos, ¿eh? O sea, hasta que todo el grupo no ha terminado de hacer sus historias, esto no se cierra. Esto también evita, en jugando en cooperativo, que la gente se pire. ¿Vale? Porque hay gente que dice, oh, yo ya he hecho la falla, voy, hablo con Orek y me piro. Y hay gente que igual quiere acabar la falla, cosas así. No. Ahora no. En este tema, en estas fallas, por ejemplo, no, ¿vale? Por lo menos aquí todo el mundo tiene que hacer sus gestiones y cuando todo el mundo ha terminado, entonces da la opción de hablar con Orek para finalizar la falla. Si no, Danai. Detalle. Bueno. Toma, mira a ver si tienes este. ¡Desgarradora! Es que me ha aprendido. Ya lo tenía, ¿no? Sí. Desgarradora. Bueno, pues nada, voy a acabar con esto. Descubrir estas mierdas. No sé, está bien, me imagino que... Es entretenido. Mira, nueva transfiguración. Sí, tú que lo has probado más, igual habrás visto si caen muchas cosas o qué. Al menos yo, las dos o tres que he hecho contigo, siempre me ha soltado un par de legendarios o tres y una gema. Pues mira, al menos te sacas los legendarios. Pues sí. Ganan mucho dinero en general, mucho. Haciendo Tormento 6 te sacas un dineral. No sé si en los demás Tormentos también, me imagino que sí. Que vivo. Bueno, pues chicos, esto es una de las pequeñas novedades. ¿Cómo se ríe el Goblin? Gracias. Estoy hablando y dice gilipollas. Calla. Esto es una de las pequeñas novedades que tenía, bueno, que queríamos enseñaros de Diablo 3. Y bueno, ya os enseñaremos más cositas, ¿vale? Os enseñaremos más cositas. O no, ¿eh? Más cositas o no. Tú, que nunca, nunca se sabe. No, pero sí, alguna cosita más caerá. Pasa que con tiempo, ¿eh? Con tiempo. ¿Vale? Pues nada, chicos. Esto es todo por hoy. Si tenéis alguna duda. O alguna aclaración, porque... Si tenéis alguna duda, consultad los foros. Y si. Es broma. Si tienes alguna duda, comentarios, escribid. La Gloruna, no sabemos nada de lo que habéis dicho. Vale, sin problema. Nosotros tampoco, en la mayoría de ocasiones. Y si tenéis alguna aclaración, también serán bienvenidas, ¿vale? Por el tema de aclarar algún temita de aquí. Perfecto, ¿vale? Bueno, chicos, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Y nos vemos en el siguiente, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.